Vamos a hablar de otro personaje polémico que es cuñado de Wilson Sánchez, La Roca, Eder Calderón. Reinaldo Vázquez le preguntó por qué hiciste este show con tu esposa, supuestamente. Este show con tu esposa, supuestamente, de que el romance con la colombiana era mentira, pero según la venezolana, este romance nunca fue show y sí era verdad. Es decir, que La Roca le puso los cachos, supuestamente, a Karen Ramírez. ¿Qué respondió La Roca al verse contra la espalda y la pared? Escuchemos. Resulta de que se dice, se comenta, se rumora, se manifiesta de que usted hizo ese show pues con su supuesta amante, la venezolana, todo para ganar rating, porque la gente quería que usted genere rating y para ganar el interés de esto. Referente a ese tipo de temas no voy a emitir ningún tipo de comentario. No es la primera raya al tigre. Lo único que puedo acotar y decir es que mi familia, mi esposa y yo estamos viviendo nuestro mejor momento. Definitivamente acaba de tener una bebé. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé ya? 45 días. Bueno, pero usted sí anduvo por ahí travesando con esa venezolana porque ya no se quedó callada. No tengo nada más que comentar, mi querido Reinaldo. Bueno, realmente aquí La Roca se hizo loco. Puro y casto, que él jamás la ha engañado, que nunca más, y la ninguneó prácticamente, la desapareció la venezolana. Sin embargo, los chats que aquí nos trajo Mauricio acá y nos mostró a todos, pues quedaron en inglés. Siempre Mauricio metido en estos bochinches. Aquí el culpable de todo este bochinche se llama Mauricio Altamirano, el culo. Por lo menos esta vez trajo chat. No, pero sí trajo chat para probar que es verdad. Y además fotos en lo que se veía medio desnudo. Cuando se trata de venezolanos, el culo tiene todo. Porque todo le gusta Venezuela. Pero eso sí, algo que es verdad. Karen Ramírez estuvo ahí con su bebé, que tiene una linda hermosa, una linda familia. Mi bella Karen, te mando un beso. Usted prefiere estar calladita y andaba con la sangre en el ojo. Así me gusta. Y todo lo demás, pero no quiso hablar nada. Bueno, todos tenemos un criterio de lo que se pudo observar y apreciar bajo las declaraciones y todas las pruebas. Y ustedes, televidentes, ustedes, nuestros calientitonáticos, dirán aquí en las redes si les pareció real o no, o que sí quiso hacer show La Roca. Bueno, ya del tema ya lo desarrollamos sí. En su momento. Cuando salió, lo que hay que desearle igual es el éxito a su programa, porque realmente eso genera trabajo para muchas personas. Pero La Roca, es importante. La Roca estaba tan nervioso que justo antes de la entrevista sucedió algo que quiero compartirles porque se le borró el cassette. Ruédalo por fuera, el blooper de La Roca, veamos. Ya. Mis amigos de Calentitos, me encuentro aquí con Eder Calderón y con mi querida Mabel, porque hoy van a hacer el lanzamiento oficial del nuevo reality que se llama Guerra de Escuadrones, mi querido. Estaba nerviosito. Nerviosito. Eso pasa cuando te pesa la conciencia. Vámonos con menciones. Calientitos, señores, presten mucha atención. Calientitos está nominado para mejor programa. Calientitos, por favor, hasta hoy día tienes chance de votar. Vota, 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 porque ya se cierran las votaciones. ¿Qué tienes que hacer? www.premiositv.com. Voten gajo, por favor, porque ese premio se queda en casa. Calientitos, tu papá, ya lo sabes. Premiositv.com.